Sí, claro. Ahora, ustedes tienen idea de lo que es organizar estas energías, no. Que son las vuestras, es un poco complicado, pero es feliz, porque gracias a ustedes nosotros nos hacemos jóvenes también. O sea que eso es muy, muy bello. Muy bello porque tenemos a quien depositar lo que hemos recibido de nuestros maestros y un poco de nuestras propias experiencias, para que abran ustedes la mente, vuestra sensibilidad, para ir haciendo vuestras experiencias, que son las únicas que les va a servir, que cada uno de ustedes construya la persona, el artista. Bravo, has hecho una clase preciosa. Muy bien, muy bien. Ha dicho muchas cosas que son producto de lo que le enseñaron los maestros, pero los maestros generalmente enseñan siempre lo mismo. Y hay que saber escuchar, analizar y después aplicarlo. El maestro dice, cada uno tiene su tiempo de comprensión, hay que tener paciencia siempre que el joven quiera escuchar y a veces no puede, y el maestro ve la frustración y trata de ayudar a esa frustración que desaparezca, dando elementos. Ha dicho una cosa importante y ha callado otras porque se iba a complicar. Entonces todavía lo hacía, hacía pequeños gestos diciendo, bueno, sí. Bien. Entre las cosas importantes que dijo o que calló es que nosotros somos artistas recreadores. No somos artistas creadores. Nosotros conocemos el camino por donde tenemos que ir y lo repetimos millones de veces aquí. Lo que no sale aquí no sale en un escenario. Lo que no sale aquí no sale en una orquesta. No sale. Si aquí no sale, ahí no va a salir. Hay muchas personas que creen, dicen, bueno, pero yo después me crezco y... No, no. Lo que se programa acá técnicamente, después se prepara a través de la mente, de la visualización, de una investigación. Y esas preguntas que nos hacemos cuando a lo mejor somos adolescentes, también otro tema que se tocó, ¿para qué nací? ¿Por qué quiero ser músico? ¿Por qué quiero ser artista? ¿Cuál es el objetivo? Y cuando queremos ser artistas, tenemos que pensar que vamos a ser monjes. Es un sacerdocio. Y tenemos que consagrar la vida a esto, a hacer música. Y para eso hay que ser curioso, muy curioso. Conocer toda la gente que ha tocado el instrumento que toco, que quiero tocar, y cómo lo hacía, y por qué lo hacía así, y por qué respiraba. Hacerle un escáner a todos, tenéis la posibilidad de internet, tenéis la posibilidad de ver tocar, pero no escuchar solamente, oír, escuchar. Escuchar con toda la fibra del cuerpo, con toda la conciencia. Hay compositores que son como los circuitos de Fórmula 1. Por ejemplo, el circuito de Monte Carlo no es igual que el de Indianápolis, o el de Montmeló, o no es tampoco Imola. Cada uno tiene un tiempo que hay que hacerlo en un tiempo y hay milésimas de segundo entre uno y otro. Y hay que recorrerlo en un tiempo y hay que recorrerlo pasando siempre por el mismo lugar. Y tratar de hacerlo siempre igual, no va a salir nunca igual. Pero hay que tratar de hacerlo siempre igual. ¿Para qué? Bueno, para poder competir. ¿Con quién? Con uno mismo.
La competencia que nosotros tenemos es con nosotros mismos. Una de las cosas que voy a comentar, primero yo no soy instrumentista, mi instrumento está dentro de mí. Ustedes tienen un instrumento que parte de los labios, digamos, es todo el cuerpo, pero lo manejáis a partir de los labios. Los labios para nosotros es el esfínter glótico, son las cuerdas vocales. Esa membrana está aquí y es muy difícil hacer conciencia de ella. Hay que desarrollar un tercer ojo para saber dónde está el sonido fundamental, que se llama sonido madre. El sonido madre nuestro está en los labios. El sonido madre nuestro está en las cuerdas vocales. Y ahí está la verdad. El único instrumento que existe a aire y cuerda es la voz humana. No existe otro instrumento que se conozca, que funcione con el aire y con cuerdas. Entonces, ¿cómo manejo un instrumento mentalmente que es aire, que funciona con el aire, pero que trabaja con cuerdas? Yo tengo que pensar que es como el arco. El aire es el arco. Y las cuerdas son las cuerdas. ¿Cómo hago producir un sonido? Tengo que saber, conocer dónde están mis cuerdas. Para eso tengo que tocarlas. No las toco. Acá la contamino. Contamino el sonido madre. Contamino el sonido madre. La voz humana suena siempre. Pero el fundamental está falseado. Les pasa muchas veces, ahora después comentaremos algo. Yo les comento cómo siempre es curioso conocerse y conocer el instrumento, ¿no? Un violinista, que sé que es violinista, puede llegar a conocer incluso donde está el alma de un violín. Hoy trabajo con jóvenes que solamente piensan en un sonido. Pero es un sonido que suena, pero no es el sonido fundamental. La dirección no es la dirección musical. La dirección musical es otra cosa. La dirección es la dirección del aire. Yo puedo hacer esto. O puedo hacer. Acá dirijo el aire por la boca que se pierde. Un diafragma que sube porque no encuentra resistencia. Entonces, esto no es aire comprimido. No es aire comprimido. Esto es aire comprimido. La diferencia está en que a la mayoría no le gusta este. Le gusta ese. Uy, compra todo esto. Está mal. Desgraciadamente. Está mal. Llegaremos. ¿Puedes? Miren, ahora les voy a mostrar la dirección del aire aquí, aquí y aquí. ¿Se entienden las vocales o no? Sí, sí, sí. Y ahora le voy a decir cómo está mal. Claro. Yo les preguntaba anoche, porque como yo no soy un instrumento, si ustedes encuentran un punto donde hacer. Yo aquí estoy haciendo dos cosas. Estoy poniendo el esfínter glótico, que sería la boquilla, y estoy poniendo el aire aquí. Raúl,
cuando tocabas la primera vez, tu aire pasaba por aquí. Cuando fuiste calentando, levantaste la posición y lograste hacer esto, y la velocidad del fiato pasaba mucho más arriba y la compresión era mayor. Por eso lograste legar, por eso lograste poner el instrumento al servicio de la música. Y aquí, cuando hablamos del sacerdocio, es por qué queremos ser instrumentistas. ¿Por qué quiero tocar? ¿Por qué me gusta? Perfecto. Eso es para toda la vida. Pero toco para servir. ¿A quién? ¿A un público? No, a una partitura que duerme esperando que vengamos nosotros a darle vida y que la despertemos y que seamos el vehículo para bendecir a la gente que nos escucha. Si encontramos este significado, podremos tocar un millón de veces Mendelssohn, ya que lo has nombrado. ¿Sí? ¿Cómo? Podemos, ¿por qué? Porque competimos, entre comillas, con nosotros mismos, cuánto hemos podido lograr y hacer cada vez que ejecutamos lo que está escrito. Por más que tengamos una mecánica que es perfecta, no nos va a salir nunca perfecto. Somos imperfectos. Y no necesitamos dos vidas, una para estudiar y otra para ejecutar. Y tal vez no lo logremos. Esa pasión es la que tiene que despertar. Esa es la pasión que lo va a hacer artista. Es el único elemento, la pasión, la curiosidad. Es el motor de todo. Porque si no aparecen las depresiones, y lo vemos en los grandes deportistas de élite. Cuando a los 19 años, ¿qué le pasó a Borg? ¿Qué le pasó a tantos? Cuando 19, 20 años habían ganado Wimbledon, habían ganado todos los títulos posibles, ¿para qué sigo jugando? ¿Ya está? No. Es que no encontró la motivación ni el objetivo por qué jugaba. Y eso es lo que tienen que descubrir. Ahí está la verdad. Hay una vocecita que nos habla todos los días. Escuchémosla. Esa nos dice, ve por aquí, ve por allá. Y nos da... Es verdad que necesitamos que los demás nos ayuden, pero esa vocecita es la que más nos ayuda. ¿Podemos pasar un poquito más? Sí, claro. Bueno, ¿cuál es el objetivo que tiene esto que puse yo? De que comuniquemos, que nos podamos entender. Porque si no me... Ayer le decía... No sé qué, la fonación, me dice, ¿cómo, qué es la fonación? La fonación es cómo producir un sonido, fonar, ¿no? ¿Cómo se produce un sonido? Pasemos. Ah, ¿lo hago yo? ¿Lo hago yo? Sí, lo tengo. Muy bien, ahora ponemos, este es un video que está en castellano y es una argentina la que lo tradujo, está en YouTube, esto es... Cuatro son los diafragmas que tenemos. Participan en la respiración. El torácico es el más conocido, pero además el craneal, el cervical y el pélvico. Este video originalmente tiene el audio en francés. No, los dos son perfectos. Ahora sí. ¿Se puede ver? Bueno, ahora sí. Vale. Respiración, cuatro los diafragmas que participan en la respiración, el torácico es el más conocido, pero además el craneal, el cervical y el pélvico. Este video originalmente tiene el audio en francés, me gustó hacerlo en español porque me parece muy bueno. Los cuatro diafragmas estimulan estos plexos o niveles nerviosos, neurovegetativos que aparecen acá. El craneal es este diafragma que genera este movimiento en la inspiración y en la exhalación. Segundo, el diafragma cervical, que genera junto con la lengua y esta musculatura este movimiento. Luego, el diafragma torácico, que divide la zona del abdomen del tórax.
Y cuarto y último, el diafragma pélvico, en el piso de la pelvis, el periné. Fíjense el movimiento que hace de vasculación de la pelvis al inspirar y al exhalar. Los cuatro trabajan juntos en sinergia y estimulan la circulación y los distintos centros nerviosos. El diafragma torácico es un músculo muy importante que se contrae y al contraerse desplaza las vísceras, todo lo que vemos ahí abajo, hacia abajo, y al exhalar suben las vísceras. Entonces, al inspirar genera una presión en el cuarto diafragma del pélvico. Fíjense cómo se mueve la columna lumbar en la inspiración y en la exhalación. Ese movimiento junto con una vasculación, esto se da de forma total, completa, toda la postura, todo el esqueleto se mueve. Acá sumo los músculos intercostales internos y externos que participan de la inspiración y la exhalación, y ahí la pared abdominal que también trabaja de forma antagónica con esa musculatura. Fíjense el movimiento de la cabeza con la inspiración y la exhalación. Ok, gracias. Ahora puedes ahorrar hasta el eso también es importante, ahorrar. El aire no hay que ahorrarlo. El aire no hay que ahorrarlo, hay que gastarlo. Si no, no hay problema, no hay posibilidad de que entre el aire, de que se produzca el vacuo. Bien. Esto es una cosa natural. Esto es lo que sucede naturalmente. En el caso del cantante lírico o el cantante, sobre todo el cantante lírico, tanto Rudy como Luri me decían que en ustedes pasa lo mismo, pero yo creo que en el cantante lírico o el cantante pasa más porque tenemos, como les comentaba, el esfínter en las cuerdas vocales. Partimos de que todos los instrumentos que tocan necesitan aire comprimido. Aire comprimido. Y la voz, para hacer un sonido como corresponde, tiene que estar, como se dice, sulfiato. En la columna de aire que está entre el diafragma torácico y el esfínter glótico. En el caso de ustedes, es muy importante que esta impedancia ya les ayuda a que el diafragma encuentre una impedancia aquí, y esto no suba. En la medida en que ustedes esto lo pierdan, el diafragma no va a encontrar una oposición y va a subir. Y aquí empieza una manipulación. La manipulación para tocar con aire comprimido, apoyado en la columna de aire, es evitar de que esto suceda. De que el diafragma suba y que el diafragma baje. Es imposible porque es un músculo involuntario. Y este diafragma están unidos por un músculo. Cuando esto baja, esto baja. Entonces, ¿cómo hago para que mi diafragma baje pero no suba? Hay que manipularlo. ¿Cómo hago para que mi diafragma no baje, pero tampoco suba? Hay que manipularlo. Y hay que ir contra la naturaleza. Y eso no se logra de un día para el otro. Entonces, un músculo involuntario, a través de la voluntad, lo podemos manipular. Y hacer que lo que es natural
hacer algo innatural y que se transforme natural de nuevo. Nosotros nacemos en líquido, vivimos en líquido en meses. Pasamos del líquido al aire. En el momento que pasamos del líquido al aire, si nos tiraran en ese momento a una piscina, nosotros nadamos, estamos ahí, no tenemos ningún problema. El problema es cuando la laringe comienza a bajar, a bajar, a bajar, ya directamente se va alejando de la faringe. Si eso lo hicimos en el momento que nacimos, cuando nacemos hacemos una inspiración. Cuando morimos, ¿qué hacemos? Expiramos, ¿verdad? Se llama expirar. Entre la inspiración y la expiración, ¿qué hay? Vida. La vida, ¿verdad? La vida. Quiere decir que 14, 15 veces por minuto nacemos y morimos. 16. Un músico no muere nunca. Nunca. Porque en la expiración hace música. Y en la inspiración hay un silencio que es importante. ¿Y cómo hago yo para que haga ser música o darle un interés al momento de la inspiración? Raúl, te escuché, no lo haces. Salvo cuando estás ya dentro. Por eso el maestro te intentaba decir que vengas antes. Dijo una cosa antes, muy cortita, y no la terminó de decir. ¿Saben que en la música a veces somos máquina y a veces somos vagón? ¿Lo entendiste? No. ¿Lo entendieron? El tren. Máquina y vagón del tren. Vagón del tren. Locomotora. A veces eres una locomotora, ¿verdad? Quiere decir que eres tú el que va a tirar solista, va a tirar toda la orquesta. El director va a decir, pero parte, pum, ¿no? Y eres tú el que toma el tiempo y él ya está pactado, por supuesto. Pero te mira, pam. Y otras veces parte el director y tal, pum, 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 y te tienes que enganchar ahí, eres vagón. ¿Y por qué? Ya está dentro el pulso. Eso da trabajo entenderlo, pero jugando. Hay que jugar. Jugar con el ritmo. Es verdad que, pero el ritmo está aquí, está aquí, está en el aire, está. Es cósmico. Es lo primero que nace después de la luz, del éter, de la luz. Cuando la materia se comienza a comprimir, nace el ritmo. Y ahí es donde aparece el ritmo. Entonces el ritmo está antes que el sonido. O ahí mismo. Que la melodía seguro. El ruido. Esto es una cosa que yo tengo para los cantantes. Pero se los comento porque estamos cerca. El profesor Franco Fusi es un otorrino muy, muy reconocido en Italia y profesor famoso. Entonces, ha dado a Gioia Biasini, le ha dado la tesis de preparar una tesina sobre este señor, Jean Morin. Este es un señor, pasamos un lugar. Es este señor que era un barítono francés, que fue director en sus últimos años de la Ópera Comique en París. Y no hay prácticamente nada de este caballero. Este hombre cantó en la Scala, cantó en el Liceo, hizo una carrera más o menos importante. Pero este hombre fue muy, muy estudioso, y están buscando
algo que haya escrito, pero todo lo que se escribió de Morán lo escribieron la gente que estaba con él. Y lo que se puede encontrar en internet, en algunos tratados, son algunos escritos, son opiniones de las cosas que él decía. Va a ver, ¿qué decía este señor? Pasamos. Objetivo, encontrar la justa emisión. La emisión justa es esa que produce una voz, un sonido, caracterizada con la máxima resonancia armónica con el mínimo esfuerzo. Volvemos otra vez a lo que dice Nuri, a lo que escuché decir aquí al joven recién, a lo que le dicen los profesores, a lo que estaba trabajando Rudy hace un momento. Optimizar el aire. Las cuerdas vocales están divididas en tres tercios. Y cuando le hablo de cuerdas vocales, es exactamente las cuerdas vocales que ustedes necesitan para respirar. Tres tercios. Dos para fonar y uno para respirar. Cuando respiran, abren demasiado las cuerdas vocales. Y se van acá. Y mira dónde quedan los labios. De aquí a aquí no hay compresión. Y ponen un diafragma acá. Quiere decir que de aquí a aquí o aquí no hay conexión con el diafragma torácico. Entonces no hay esto. No pasa esto. ¿Por qué? Aquí se fue. Aquí se fue. Me puedo quedar hasta mañana, sí. Porque no respiro. Perdón, estoy muy cerca, ¿no? ¡Ah, no, no, no! ¡No, qué va! ¿Qué tenemos que intentar hacer? Tenemos que intentar que cuando el aire entra, no perder esto. Próximo, por favor. Bien, este punto que está aquí, ustedes lo tienen aquí. Aquí. Pero yo creo, que este punto a ustedes también les sirve. Y lo comprobé hace un rato cuando escuchaba. Es un punto ideal situado entre los dientes. Ah, sí, superior, al nivel de la cresta alveolar. Después se dirige en el famoso tercer ojo. Quiere decir que hace esto. Hacia los agudos. Pero lo hace naturalmente. Nosotros tenemos que pensar que el sonido siempre es un láser. Lo existe el arriba y el abajo. Y otra cosa interesante que has comentaron de cómo hacer los graves. Volvemos a la impedancia. Se ha descubierto que las cuerdas vocales, cuando se estiran, tienen unos músculos tensores, aparte de los aritenoides, tienen unos músculos tensores que alargan las cuerdas vocales y se hacen más sutiles. Y han descubierto, no muchos años atrás, que las cuerdas, cuando vas a los graves, se acortan. Y hay unos músculos tensores también que las acortan. ¿Cómo hacer cuando se va a los graves? Mentalmente, un cantante intenta ir a los graves, intenta ir a los agudos y intenta ir a los graves. Va a los agudos y va a los graves. ¿No? Entonces, hace todo lo contrario a lo que debe hacer. Porque si las cuerdas vocales se acortan, se hacen más gorditas. Y es como las puertas del salón, ¿no? Si yo tengo las puertas finas, entro.
pero si tengo las cuerdas, la puerta gruesa, necesito presionar más para poder entrar. Y es lo que el ejemplo que dio él, él presionó más en el labio, aumentó el obstáculo y aumenta la presión para que esto haga de impedancia, porque la impedancia la está provocando él. Aquí la impedancia se nos produce a nosotros anatómicamente. En cambio, por lo que he visto, tú la tienes que provocar. Ustedes la tienen que provocar. Lo acabo de aprender. Quiere decir de que hay que manipular. Hay que manipular. ¿Qué manipulo? Manipulo el labio para que provocar una tensión y poder hacer esto para que la nota venga. ¿Vale? Son mecánicas. Para esas mecánicas hay que practicarlas. Hay una llave. En la llave, te dio la llave, te dio el elemento, te dejó en la puerta y dice, ve por el bosque. Experimenta. ¿No? Y eso es lo que pasa en todos. Mañana volvemos de nuevo y dice, pero no habíamos quedado que había que hacer esto. ¿Y por qué no lo haces? Ah, sí, me había olvidado. No te puedes olvidar. No se pueden olvidar. Porque cada vez que nos olvidamos, perdemos el tiempo. Y no hay tiempo. Es poco el tiempo. Me parece. Al menos eso es lo que... que yo he vivido, y no es que cada uno tiene su mochila, sus años, cada uno tiene su experiencia, no le sirve la experiencia mía a nadie. Pero hay que hacerla. Muchas veces, yo tenía una voz de tenor lírico ligero, y en Argentina había un solo teatro, que era el Teatro Colón, y yo vi que no podía vivir ni mantener mi familia, porque no podía cantar nada con la voz que yo tenía ahí. Y un día el director artístico me dijo, usted no va a cantar nunca. Yo quiero hacer carrera. O al menos quiero vivir del canto. Porque hacer carrera es una cosa. Y vivir de la música es otra. Es muy importante hacer la diferencia. Porque vivir de la música, dice, ¿qué haces? Un músico vive de la música, que hago bolos, estoy así. Ahora, hacer una carrera es un sacrificio enorme. Es abandonar familia, sobre todo en la época donde yo no tenía los teléfonos estos que hoy se pueden ver. Me acuerdo que un día a los 3 años llevé a jugar a mi niña y a la noche cenando le digo, Virginia, mañana vamos a jugar de nuevo. Y dice, mamá, ¿puedo salir con el señor otra vez mañana? Y dice, sí, tenía razón, yo era un señor desconocido para ella, prácticamente. 300 días al año fuera. Y por eso hay que pensar bien que no es todo color de rosas, que hay cosas que salen bien, hay cosas que no salen bien, ¿eh? Que hay que programarse, hay que... Somos artífices incluso hasta de nuestro propio destino, ¿eh? Hay que saber elegirlo. Nosotros podemos manejarlo. Incluso podemos manejar aquel día que nos queremos morir. Solamente si nos tenemos que morir y nos llega la hora, por más que empujemos, podemos empujar muy poquito más. Bueno, entonces este punto tiene un punto que creo que puede ser interesante para ustedes. Seguimos un pasito más. Es esto. No se ve muy bien. Pero aquí, miren, es el punto, lo pueden ver aquí o no, el punto 1 y el punto 2. Para mí son los puntos más importantes que puede ser para ustedes. El punto 1, el punto 2 y el sonido fundamental que es el punto 4. Estos puntos, los restantes, son consecuencia, los van a sentir. Los van a sentir siempre y cuando el 1 y el 2 le funcione bien. O funcione bien el 1 o funcione bien el 2. Creo que para ustedes, si ustedes levantan un poco la lengua a la mitad y hacen y dejan la lengua así entre el paladar y la lengua,
el fiato pasa. Este punto es un punto de partida, nunca de llegada. Es un punto de partida, el punto 1 y el punto 2. Y el punto 4, pero en el caso de ustedes, no sé hasta cuánto pues, la mente tendría que ir ahí. Pero este punto sí es muy importante, porque no es un empuje de abajo hacia arriba, es una llamada de arriba a abajo. ¿Estás de acuerdo, maestro? Sí. No es esto. Es llamo de aquí, llamo de aquí, y la lengua y el paladar me deja, es como si tuvieran que regar una planta, y tiene una manguera, y hace, y el agua hace, pum, y cae aquí, mientras que con la I, con la E, el agua sale allá. Ustedes no tienen el problema porque ustedes no vocalizan. Pero ese es el problema del cantante. ¿Qué hace? La vocal más grande a nivel laríngeo es la I. I, E. ¿Y ahora cómo hago? A. Forma la vocal aquí. El sonido madre lo tengo aquí, pero la vocal la forma allá. ¿Es así? Vocalizamos también. ¿Vocalizan ustedes? Sí, mucho al tocar. Uh-huh. Entonces, intenten que cuando pase el aire, gobiernen ustedes, no solo la velocidad, pero que este contacto que está aquí, que en ustedes está aquí, sea siempre al interno, no haya modificación para que la velocidad del fiato sea siempre la que ustedes quieren, no la que me sale. Yo quiero esto. Quiero eso. No es me sale o no me sale, lo hago. Primero se dice qué es lo que tengo que hacer, aprendo y después doy una orden y no pienso más, hago. Y tiene que ir en automático. Pero para eso, como somos artistas recreadores, ya hemos pasado por el circuito miles de veces. Y eso es va en automático. Un violinista, perdona si. No, tranquilo, todo. Un violinista no mira la mano izquierda. Un violinista mira acá. O a ningún sitio, mejor dicho. O a ningún sitio. Bueno, pero el equilibrio está aquí, ¿no es cierto? Es porque tenemos que sentirlo aquí. Aquí, donde. Mira, aquí justo. Ahí está ese alma de la que tú hablabas antes, tan bonito que lo has expresado, está ahí. Entonces, toda esta energía que tenemos aquí y aquí, se centra aquí realmente. Entonces tú tienes en la mente la música que quieres producir y el tono donde está. En ese aspecto sí que se parece un poco a esto, es decir, que cuando movemos estamos como las cuerdas vocales, como tú estabas explicando maravillosamente, es exactamente eso. Es todo el mismo lenguaje. Otra de las cosas, por ejemplo, sois todos músicos, ¿verdad? Pero yo lo escucho muchas veces a los músicos hacer música. Porque con la dificultad de la respiración, que es para lo que me invitaron a hablar, que yo me he metido en el camino donde no tenía que haber entrado. Un anacruza, un tempo débil, se transforma en un tempo fuerte. Y la música queda renga. ¿Por qué? Porque en el afán de producir un sonido, no está aquí. Este es, no, este. Y toda la música, el 90, el 80% de la música, está escrita en el ballet.
Y eso no lo ven, muchas veces no lo ven. Y si lo ven, dicen no puedo. Por eso está el problema de la dirección, que no es esa dirección, la dirección es la otra. La dirección musical, ¿dónde va la frase? ¿Dónde parte y dónde va? Y aquí el famoso Chelevidaki que lo explicaba muy bien esto, ¿no? Y esos jóvenes se intenten aprender una técnica para hacer música. Intenten aprender una mecánica. Y van a ver cómo todo lo que saben de música que está archivado en alguna parte empieza a aflorar espontáneamente. Porque no pueden hacer música porque no tienen una mecánica. Y la mecánica no le sucede solamente a ustedes músicos, le sucede a toda la juventud. Porque para la mecánica necesitas viajar adentro de ti. Necesitas un viaje interno y dominar músculos y programarlos para ir contra la natura, para poder sacar con el menor esfuerzo el mayor partido al instrumento, porque hay que manipular la compresión del aire. Nosotros cuando vivimos no comprimimos el aire, vivimos sin comprimir el aire, pero tocamos 6 horas por día. Quiere decir que tenemos que manipular 6 horas por día un instrumento, y hay que, para eso hay que programarlo. Tenemos que programar la musculatura que comprime el aire. Y eso es un trabajo intelectual. Primero, con ciertos movimientos, con cierta dirección, con cierta guía de los profesores, con una obediencia. Pero una obediencia a uno mismo, no a las religiones. Todas las religiones tienen razón. Todas tienen razón. Obediencia, obediencia, obediencia. Y la primera era obediencia. A partir de ahí se transformó y se obedece a mí. No, no, a ti no te obedezco, me obedezco a mí mismo. Que, y doy una orden. Y ahí está. Esta es la gran dificultad. Hacer que yo dé una orden y que el músculo aprenda a responderme. Tengo que dar una orden y sentir que esto está sucediendo, que este consolador funciona, que este funciona y que esto funciona, que todo mi cuerpo está en perfecto equilibrio para que yo pueda tener una armonía postural y un dominio de la liberación del aire, no solo del empuje, porque si no encuentro la justa resistencia, no puedo empujar. Empujaré en un agujero, mientras que tengo que empujar en un esfínter. Para eso tengo que encontrar el esfínter. No es lo mismo hacer que hacer. Consona en los consonadores, pero el sonido fundamental está acá. Que es lo mismo que... Perdón. ¿Qué es esto? ¿Se entiende? Genial, genial. Entonces, hoy vas a los teatros. A los teatros se escucha ruido, se junta un conjunto, dice que cada uno hace, pone por aquí, el otro pone por allá, uno canta en un tubo. Escuchan los bajos. Y dice, ¿qué está haciendo? Y bueno, pero pasa. Y otra última cosa, y los dejo tranquilos. La excelencia. La obligación de un artista es buscar la excelencia, porque no solo va a ayudar a elevar nuestra conciencia, sino a elevar la conciencia del que escucha. Y aquí estamos teniendo problemas con esto, porque la gente no sabe juzgar
Goethe lo decía muy bien. La masa siempre tiene razón. Solo no la tiene cuando tiene que buscar la excelencia. Y la excelencia está en la partícula, y en la partícula está Dios. Y ahí está difícil. Y nosotros, artistas, tenemos una gran suerte. Podemos encontrar a Dios en una partitura o en un sonido. Y lo podemos tocar, pero tocar. Y eso es lo que hay que intentar hacer. Y a lo mejor lo tocamos en un silencio, en el silencio justo. Por eso es que nos tenemos que apasionar para volver a no ver la hora de levantarnos para tocar el instrumento de nuevo. Y entonces eso pasan los años y decir, caramba, me he pasado la vida haciendo lo que... Y digo, va, me puedo morir, he hecho lo que he querido, me puedo morir, ya está. Suerte en lo que queráis hacer en la vida, intentad hacer que valga la pena. Cuando has comentado que él, por ejemplo, no ha hecho un silencio, ¿qué estabas diciendo? O sea, que tenía como... No sé de qué me estás en hablando. En un momento dado has dicho, hay un silencio que no has respetado. Por lo de Raúl, sí. No, creo que no es eso, no. No, es el silencio. Quería que te explayaras en esto, o sea, exactamente qué querías decir cuando has comentado aquello. No, he comentado de él que hizo un silencio, que no ha querido decir una cosa que... No, porque él hizo una disertación antes que fue muy interesante, porque es muy joven, pero había una gran madurez en su conversación, en su charla, porque unió cosas... De un trabajo mental que tiene, después de aprender una técnica, después de aprender una mecánica y de ver que el instrumento empieza a responder a esas órdenes que tú vas dando, aparecen crisis. Aparecen las crisis, cuando pasas a profesional aparecen las crisis. Todo lo que primero te parecía que estaba bien, ya te empieza a parecer que está mal. Muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque empieza a ver una comprensión más profunda de las cosas. Empiezas a escuchar de otra manera, empiezas a analizar de otra manera, empiezas a competir de otra manera, no con los demás, no compites nunca con los demás, compites contigo mismo. Un atleta de elite no compite con los demás. Pues ni leen los periódicos. Si tú miras, por ejemplo, hablando de manipulación, cómo Nadal prende la raqueta para jugar 5 horas. Es la cosa más antinatural que hay. Cuando Messi patea que se pone siempre en el mismo lugar porque practica... Antes de los partidos pone la pelota aquí y después va a buscarla para que le haga una falta en el mismo lugar donde estuvo practicando. Y entonces lleva la pelota y sabe que... Porque estuvo practicando antes de que empiece el partido 1 hora. Y pone la pelota y hace así y mira y hace siempre lo mismo. Pero además lo hizo toda la mañana. Y lo hizo ayer y se dedicó toda la semana a hacer lo mismo. Ronaldo aprende a poner la pelota, pone un pie, empieza a hacer así, 2, 3, 4, pasa así... Y lo estuvo haciendo toda la semana. Y hace exactamente lo mismo. Y uno me dice, pero ¿cómo puede ser? Tonto, no lo sabía hacer. Dice, no, lo tiene que hacer mecánicamente perfecto. Y un golfista hace exactamente lo mismo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿cuándo
Tú haces el paso a profesional y tienes objetivos. Tus objetivos pueden llegar a decir, quiero tocar en la Filarmónica de Berlín. Pero eso será una consecuencia de todo esto. Porque el día que te toque tocar con la Filarmónica de Berlín, te van a llamar. Te van a llamar. No vas a ir tú a golpear la puerta. Porque va a haber alguien que te está sintiendo tocar en algún lugar, decir, oye, ¿te interesaría venir aquí? ¿Te interesaría venir allá? Pero ese es el resultado. También que lo has planificado algo, pero has planificado ser un artista. Ahora, para pasar, llegar a ese paso, es más o menos de las cosas que comentaba él, aceptar de que te puede ir mal, pero no porque te lo digan. ¿Cuántas veces yo he recibido críticas en un jornal, en un periódico, que me decían que en tal momento había fallado, que no me había puesto, que me lo va a tener que contar el periodista de que yo fallé en el escenario? No, no, yo me di cuenta, escríbelo si quieres, pero yo no necesité que tú me escribas esto. Como tampoco necesito que digan que estuve bien. Bueno, me ha sucedido que me han dicho que estuve bien, pero yo estaba enojado conmigo porque había cantado menos notas sulfiato que en la función anterior. Cuando yo me voy a la cama a dormir, o me iba, ahora no, porque no lo hago mal. Yo me pasaba, yo sabía cómo había salido el camarín y cómo había vuelto a mi casa, porque todo pasa en cámara lenta. Sabía qué cosa había sucedido en la milésima de segundo arriba del escenario. Todo. Y entonces sabía que había hecho esto aquí, porque había pasado esto aquí, porque tal nota o tal frase no había funcionado como debía funcionar, porque aparece el ego, porque escucha que la gente se ríe de lo que estás haciendo, o porque alguien le gritó bravo y entonces tú te distrajiste, ¿por qué? Porque el ego te va inflando. Y después vas a casa y le pegas una buena paliza al ego porque decís, oye, no me ha servido, ¿no? Porque yo estoy aquí para otra cosa. Es bonito que te aplaudan, claro que sí. Y es bonito que te digan siempre cosas buenas. Pero a veces dice, oye, a veces... Y llega el momento en que cuando ya no puedes hacerlo como es, como lo has hecho, mete el violín en bolsa y deja ya el lugar para los jóvenes, ¿no? Porque es lo que corresponde. Hay gente que no se quiere bajar del caballo. Imagínate. Bueno. Pues yo tenía otra pregunta, un poco más técnica, pero sobre, porque hace poco alguien me comentó algo que se conecta mucho con lo que usted hacía, que es esto que hace, yo lo hago mal a lo mejor, pero es... Esto es perfecto. Eso, literalmente, supuestamente, he visto que ayuda mucho también a nosotros, trompistas o instrumentistas, porque también esto de las cuerdas vocales y la garganta está... Como que no está solo aquí en los labios. Vale, esta fue tantas veces que yo me he puesto un signo de interrogación a venir a hacer una charla con ustedes, porque yo no he tocado nunca un instrumento afiato. Y entonces he tenido que razonar un poco, pensando, incluso experimentando un poco, a ver si el esfínter glótico trabaja o no trabaja. Evidentemente no trabaja tanto como en un cantante, pero yo creo que sí. Ahora, aquí lo importante es encontrar que el fiato esté siempre comprimido. Siempre. La dificultad en un cantante son las consonantes. Porque la consonante hace que yo te pueda decir ti, 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 ti. Y si esta consonante viene aquí, ti, 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 el aire no está comprimido. Sí, 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 sí. Entonces tengo que poner la consonante donde está la vocal. Sí, sí, ti, ka, pi, pi. Esta es una explosiva. Pi, 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 pi. Pi, pi, pi. Pi, comprimo el aire. Ca, ca, ca. Comprimo el aire, ¿ves? Ahora, comprimo el aire
aquí, como les comentaba, con la lengua, pero acá, aquí también. Entonces, una para atrás. Entonces, este punto y el punto 1, en este caso el punto 2, porque yo te hago ¡ca! ¡Ca! Estoy en el punto 2. ¡Ca! Estoy en el paladar duro. Anatómicamente somos todos distintos. Hay gente que tiene el paladar así, hay gente que tiene el paladar así, hay gente que... Es muy importante eso. Además, hay mucha diferencia también entre la distancia que hay entre la formante del sonido mano y la formante de la vocal. Si tengo menos distancia entre la formante de la vocal, tengo la faringe que está más baja y la laringe que está más alta, como en el caso de ciertos cantantes, Pavarotti, etc., tendremos una gran facilidad en los agudos. ¿Por qué? Porque la formante del sonido madre y este prácticamente no necesita manipulación. Ya está directamente faringe y cuerdas vocales, que hay muy poca distancia. Otra de las cosas importantes que creo para ustedes es esto. Mire donde yo tengo el diafragma. La distancia del diafragma torácico al pélvico es así. Anatómicamente ustedes no son así, él no. Él está mucho más cerca, tú también. Entonces, el trabajo que yo tengo que hacer para sostener que mi diafragma no baje ni suba, porque aquí vamos a tocar otro tema. ¿Cómo das velocidad si estás respirando solamente aquí? Aquí no puedes dar velocidad. Te están faltando dos respiraciones. Esta, esta y esta. Entonces la total. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué voy a hacer? En una frase voy a hacer solamente esta aquí, porque me está pidiendo, me está pidiendo esto. No estoy usando diafragma, estoy usando diafragma pélvico a morirme, a morir. Diafragma elástico, porque necesito elasticidad. Voy a perder volumen, corrígeme. Voy a perder volumen, porque si estoy aquí, acá no puedo hacer, no puedo dar volumen. Sacrifico volumen automáticamente. No es lo que yo quiero, es lo que me da el instrumento. No este que está aquí, este. Aquí. Aquí no hay volumen. Aquí sí hay volumen. Puedo potenciar el volumen del instrumento. Y yo estoy aquí. Tengo un límite. No hay más. Con el mismo foco. ¿Qué hice? Bajé el diafragma. Pero aquí no modifique nada. Y no con más esfuerzo. No con más esfuerzo, naturalmente. Y no con más esfuerzo, esa es la cuestión. Ese es el punto, ¿verdad? Como lo que dijiste antes, con el mínimo esfuerzo, ¿verdad? Con el mínimo esfuerzo. La mayor cantidad de resonancia con el mínimo esfuerzo, ¿verdad? Pero eso depende de lo que tienes que ejecutar. Si tienes que tocar Mendelssohn, necesitarás, si tienes que tocar Bach, necesitarás... Bueno, pero si tiene que tocar Rossini, necesita más velocidad, necesita más a la punta, menos arco, ¿no? Y esto es exactamente igual. Menos arco. Entonces, aquí, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo una pregunta donde te estás ayudando a... Eso te ayuda a no alejar la vocal de aquí, a no alejar de aquí. Si tú haces esta respiración, tienes la tensión que yo no tengo aquí en los labios, porque ustedes están ejercitados, pero yo sí tengo la tensión acá. Hagan esto. ¿Ven cómo se levanta aquí? Entonces, este fiato parte de acá. Si yo hago... Es una cosa, si hago adiós, el esfínter se fue aquí y el próximo ataque o está atrasado
o no entra, porque hizo y se cayó el aire acá. El aire no se puede caer nunca de aquí. El aire tiene que ser en esta, sí, aquí, entre la lengua y el paladar. Después aquí que haga lo que quiera, yo eso ya no entro, yo no sé. Pero el aire es esto. Ahora, yo estoy cerrando, estoy haciendo lo que te sugirieron hacer. No fono, pero la cuerda está, ¿eh? Tengo dos puntos, este punto. Simplemente va a ser. El aire va acá. Y acá tengo la válvula que tienen ustedes aquí. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Van juntos. Van juntos. Ese instante es, lógicamente, tenés que practicarlo. Y hay que calmar las ansiedades para poder lograrlo. Hay que hacer un viaje para adentro. O sea, acá hay un diafragma que me está molestando muchísimo. No me va a dejar nunca hacer. Bueno. Entonces, sí, hay mucha relación y esto me da muchísimo. Más confianza en que eso sea efectivamente algo que me va a ayudar, porque estas sensaciones interiores se pueden trabajar. Esto, yo creo que es muy importante para ustedes, creo, por lo que puedo ver, este paladar duro con los labios. Pero si subentra ese también, te va a permitir en la inspiración que el aire esté siempre aquí, que puedas darle, que el aire esté adelante, el aire, hay dos vectores, aquí no se ven, lo difícil es esto, que es antinatural, y esto es natural, lo difícil es esto, porque esto es natural, esto es natural, aquí esta posición está aquí tranquila, tengo que salir de esta posición, ahora, en el canto, salir de esta posición. En el canto se llama aperto, ma, coperto. Italiano dice aperto, ma, coperto. Entonces, ¿habéis escuchado alguna vez esto o no? Sí, sí. Sí, sí, bueno, muchas, sí. Para muchas, ¿no? Abierto pero cubierto. Abierto pero cubierto. Entonces, muchas veces les pregunto, incluso, ¿no? El maestro de canto siempre dice, un maestro dice, cubre, 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 cubre. Y abre, 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 abre. Dos gestos iguales. ¿Cómo pueden hacer dos gestos iguales para decir cubre y abre? Cuando. Cuando la frase es aperto, pero, cubierto. Si yo abro aquí, es interesante. Si yo abro aquí, donde dice abierto, y no cubro aquí, si yo te doy una manta, ¿qué hace con la manta? Te digo, cúbrete. ¿Te cubres así o te cubres así? Te cubres así, ¿verdad? Muy bien. Todo el empuje que venga de aquí rompe la cobertura. Todo el empuje de abajo hace que esta laringe que está puesta así, la cobertura es esto. El sonido madre se destroza porque hace esto. El empuje más fuerte de aquí, los músculos de la laringe no sostienen tanta presión. Por eso, cualquier empuje de abajo no sirve. La liberación tiene que ser a través de este esfínter y a través de este. Pero partiendo de aquí, en mi caso yo pienso aquí, ustedes piensan aquí, yo no sé cómo tengo que cambiar el chip. Pero hago, y acá me está entrando. Van juntos, ¿eh? Y aquí hay legato. Esto es legato.
¿Esta es el gato? Sí. ¡Ah! Esto no es el gato. ¿Se entiende? ¡Ah! Esto es el buje y no está legado. ¡Ah! 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 Está todo legado. Silencio, pero legado. ¿Le sirve? Sí. Yo creo que es un tema interesante que podemos aprovechar, Raúl, aquí, porque nosotros hablamos de ese tema penal, porque hiciste un trino, para eso un trino, ¿eh? Entonces vamos a preguntarle, por ejemplo, desde el punto de vista de canto, cómo ellos resuelven el tema del trino. Porque nosotros también hacemos trinos de labio. Ah. Y yo cuando intento, no soy cantante, pero cuando yo hago trino de labio, muchas veces con mis estudiantes hablamos de este tema, y yo siempre digo, ¿cómo cantarlo? ¿Ya? Pero bueno, a ver, que nos explique Raúl, por ejemplo... Bueno, el trío en un tenor es difícil, para ti a la soprano es más fácil. Uh-huh. Lo puedes hacer con la nota superior o la nota inferior. A ver, es interesante. Uh-huh. Yo lo pienso con la nota superior. Sí, pero sí, depende del texto también. No, pero me refiero a donde sí. Va el aire dirigido. No, a este tema me refiero. No mueve el punto. Y lo dejo ahí nomás. Yo lo veo con los. Más difícil. Basta. ¿Y si voy con la trompa? Bueno. Aquí hay un punto. Donde pega el fresco. Usted lo tiene aquí, en los labios. Es lo mismo. Es que yo lo siento muy parecido a lo que hacen los cantantes cuando yo aún tengo el labio. Lo veo sí, parecido. Porque tú, lógicamente, porque yo busco este punto. Aquí me quedo quieto. Aquí fijo. Fijo el sonido, madre. Y ahora me voy a formar la vocal arriba. Y aquí me quedo quieto y aquí muevo. Que pega aquí. Muy parecido a lo que hacemos nosotros con el señor Gabriel. Perdón, una consulta. A velocidad, ¿qué diferencia hay entre eso y el vibrato? Porque como que... Hay momento. La pregunta tiene su... Cuidado. ¿Hay un vibrato natural? Sí. En todos los instrumentos. Hay un vibrato natural que hace caer. Estamos hablando de la voz. Sí. Vale. Hay un vibrato natural que hace característico. Para que tú digas, uy, este fulano de tal, este fulanito de tal, este es el tal, lo conoces por el vibrato, vibrato natural. Y hay un vibrato que está distorsionado por exceso de compresión o por gran impedancia, y a lo mejor por una impedancia producida en la boca, en las mejillas, que da un sonido a saliva. Hay que descubrir. ¿Por qué hay vibrato? La lengua seguramente interviene en un vibrato que no es natural. Cuando te ves que la lengua empieza a bailar, es porque ahí hay una impedancia que no es la correcta. No es natural. Y de pronto tú miras a una gente que tiene un vibrato, y aquí entra la subjetividad, me gusta o no me gusta. Pero hay gente que tiene un vibrato y dice, me gusta o no me gusta, pero está bien lo que está haciendo, es natural, no se lo puede corregir, porque es natural. Entonces de ahí está el gusto, a mí me gusta esta voz, a mí me gusta esto, aquí a mí me gusta. Y eso es, todo el mundo tiene el permiso de que le guste o no le guste, es una opinión. ¿Conecta o no conecta? Claro, conecta o no conecta, de ahí ya a mí me gusta como canta, me gusta esta voz. Otra cosa que es, a mí me gusta este cantante. Me gusta este cantante y digo, ¿por qué te gusta? Porque me gusta la voz. Y después, ¡ay, me gusta! Porque es natural. Y después, bueno, pues yo, teatral. Y después, y digo, ¿sabes qué va a pasar? Si en 5 años no canta más.
¿Por qué? Porque todo lo que más importa es lo que tienen que cuidar los maestros, de que no se destruya, porque tiene un producto. Mira, mi primera lección de canto fue con un hebreo, en mi primera lección, cuando yo quise entrar a estudiar, que me hizo un examen muy, muy interesante. Era un judío, Yasha Galperin, famoso pianista, que era el pianista de Ruggero Ricci. Cuando Ruggero Ricci hacía las tournées en Sudamérica. Y esto a lo mejor les puede interesar también a ustedes. Me hace vocalizar, me dice, ¿usted qué, cuál es su meta? Yo quiero ser corista, quiero cantar, entrar al coro del Teatro Colón. Caramba, dice, usted es muy ambicioso. Yo, sí, seré feliz si entro en el coro del Teatro Colón. Es mi meta. Yo he dejado ingeniería, quiero venir con la familia, todavía no sé si puedo venir a vivir a Buenos Aires. Me dice, bueno, vamos a ver. Y entonces me hace vocalizar. Y yo vocalizaba todo abierto, es guayato, son los guayatos, envía todo eso aquí. Y cantaba música argentina, jamba, chacarera. Y entonces, me dice, bueno, dice, usted tiene una voz, sí. Y de pronto, me dice tenor ligero, tenor de gracia, la característica, dice, cánteme esta melodía. Y entonces me toca en el piano la melodía, yo la canto. Dice, cánteme esta melodía. Cánteme esta melodía. Cánteme la primera melodía. Ok. Dice, así empieza ese ritmo, así, pam, 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 pam. Repítame lo mismo. Y así me hizo 3, 4, 5. Repítame el cuarto ritmo. Repítame esto, repítame aquello. Hágame la segunda melodía. Me parece que era esta. Muy bien, dice, venga, toque el piano. Digo, maestro, yo no sé tocar el piano. Dime la guitarra, si quieres toco un poco la guitarra. Pero... bueno, léame esta partitura que me puso cuatro notas ahí, clave de sol, si me ponía clave de fa, estaba jorobando. Y entonces le canto un poquito ahí, y dice, bueno, ¿cuántos idiomas habla? Digo, castellano. Castellano, no hablo otro. Bueno. Salud. Mamá, papá, salud. Bueno, mi padre tuvo esto, y mi padre también. ¿Y ustedes? Salud. Digo, bien. Y se ha hecho teatro, no. No hice nada, no empiezo. No. Bueno. Cántame algo. Yo había estudiado el Señor Nombre, que me lo había enseñado el pianista, el maestro de canto que había traído tu padre. En San Francisco. Y había estudiado el Señor Nombre, entonces canto el Señor Nombre. Bueno. Lo voy a preparar para que usted entre, pero no voy a hacer porque él era profesor del cuarto año. Lo voy a preparar para que usted entre en él. Y me preparó dos años. Y me dice, bueno, usted quiere entrar al coro, ¿verdad? Sí, quiero ser, es mi meta. Mi ambición máxima es ser un corista, entrar al coro del Teatro Colón. Vale. Me dice, para hacer carrera es una cosa, pero para eso yo creo que usted se podrá preparar, ya veremos si hay vacantes, porque es muy difícil. Ok, cuando haya vacantes yo me presento. Y me dice, para hacer una carrera hay que tener 10 cosas. Dice, hay que tener una voz. Usted tiene una voz de 1 a 10, 6. Es un tipo de voz muy ligero. Tiene técnica de 0 a 10, 0. Pero no se preocupe, porque usted puede ir aprendiendo la técnica. Dice, musicalidad de 0 a 10 tiene 9. Ritmo de 0 a 10 tiene 10. Memoria de 0 a 10 tiene 10. Lo demás tenemos que verlo. Se irá descubriendo. Yo le voy a dar a usted la mejor voz del mundo. La mejor técnica del mundo y el mejor músico del mundo,
juntos aquí. Y no va a cantar nunca, si le faltan estas. Y le voy a dar 5, y si le faltan estas, no va a cantar nunca. Nunca en su vida. Pues, maestro, ¿cómo me dice eso? Si no tiene memoria, nadie puede cantar. Podrá cantar algo, un oratorio, con la partitura delante, pero si no puede memorizar una partitura, nunca cantará. No hará carrera. Y ahí me quedé pensando en las posibilidades. Y él no hizo carrera como pianista porque necesitaba siempre tener la partitura delante. Pero era un gran pianista. No hizo carrera como solista. Y un gran acompañante, ¿eh? Claro, es que eso hay que buscarlos con lupa. Y a Chagalpe, famoso. En Argentina había grandes, grandísimos maestros del topo guerra y de los que fueron antes de la guerra, los que fueron después de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y Erko Spiller. ¿Ah? Y Erko Spiller, que con él estuvo el León Spiller. ¿Eh? Spiller. Es porcentino de la Filarmonía de Berlín. Había muchísimos maestros, uh-huh. Fantásticos maestros de la Argentina, fantásticos. Se ha perdido todo esto, se ha perdido todo, bueno, en muchas partes, pero es por culpa del TikTok. ¿Eh? Por culpa del TikTok. también. Puede ser. Pero acuérdense que el mejor maestro está dentro de ustedes, ¿eh? Cada uno es el maestro. Y hay que descubrirlo y pasarse. Y tener fe. Y decir, yo puedo. Siempre y cuando tenga la pasión, yo puedo. Son motores impresionantes. No hay quien pare un motor como la pasión. No se para, es imparable. Bueno. Lo que pasa es que para eso hay que tomarse tiempo. Por eso fue un poco el chiste del TikTok. Las redes sociales creo que ahora están sacando mucho tiempo, entonces antes a lo mejor tanto Raúl como Rudy, como yo y como Eric o quien sea, u otros, pasamos mucho, mucho, mucho tiempo escuchando música. Y realmente mucho tiempo nos ocupamos de la música y de hacer música y de grabarte una primera voz y hacer la segunda voz con el cassette. Jugar con la música. Teníamos mucho tiempo para estar con la música. Realmente estamos todo el tiempo con la música. Exactamente, es una pasión, una cosa. De juntarse, cantar, de juntarse a tocar. Uh-huh. ¿Qué estás haciendo? Vamos. Sí. Pero, por ejemplo, me haces acordar que cuando yo entré al coro después, que simplemente fueron 2 años, después entré al coro, fui muy feliz. Los ensayos en el Teatro Colón eran de 1:30 de la tarde hasta 4:00 p.m. Y desde 9:00 p.m, después la función hasta 12:00, pero pues, si no, ensayos de cuerda, que eran de 1 hora. Como todos los coros del mundo. Y yo tenía colegas con unas voces, unos talentos, una eran maravillosos. Y en el bar, en la cantina en el Teatro Colón, entonces se reunían ahí y eran momentos difíciles. En la Argentina siempre fueron momentos difíciles en la Argentina, ¿verdad? Entonces el argentino se reúne a tomar algo y a ver cómo hacer para que no lo engañen. Y si está la desesperación, ya ha visto lo que tenemos que tener cuidado, está siempre, somos supervivientes. Y entonces reunían 4 o 5, y le digo, vamos a ver Raúl. No, teníamos un repertorista. Ve tú Raúl, que ya voy yo. Y venían y salió de 9:00 y estaban sentados todavía ahí, viendo cómo lo vean. No, ¿qué no vinieron? Ah, no, porque nos quedamos. Bueno, mañana, ¿no? Callo cada día, entre 4:00 y 9:00 p.m. me iba a estudiar. Y de vez en cuando aparecía uno por ahí a 5:30 p.m. Vamos, entonces charlábamos, juntábamos. Bueno, arrastrar a un grupo para divertirse era imposible. Ahora después, cuando yo pasé, y lo veía todavía, porque yo iba a cantar mucho al Teatro Colón, muchísimas,
Me decían, tú sí que has tenido suerte. Sí, he tenido suerte, pero me la he buscado. Hay que buscarse la suerte. Bueno, gente, amigos, jóvenes, invoca al grupo. Estoy.